una conversación de los últimos meses. Yo creo que ha sido el tema que más ha dividido a los hondureños. No cabe duda que hay sobre esto una gigantesca cantidad de opiniones como personas hay en Honduras. Unos a favor, otros en contra, pero resulta que se ha vuelto un tema de carácter nacional y que tiene sin duda que ser analizado por todos. Pues en los últimos días se ha comenzado a hablar de reglamentar la reelección. Reglamentarla significa ponerle un término a este procedimiento que, repito, es el que tiene dividida a la población hondureña de manera dramática. ¿Qué está pensando una parte del pueblo hondureño? Bueno, piensa que la reelección es ilegal, que es inconstitucional, que fue hecha violentando la Constitución de la República y que por lo tanto se debe condenar a quien hoy ocupa el poder por haberse reelecto. Otra parte de la población piensa que si esto fue producto de un proceso electoral y en el que participaron todos los que ahora se oponen, pues ellos avalaron la reelección y por lo tanto la reelección fue legal. Esas son las dos posiciones y son contrarias entre sí y han creado una gigantesca cantidad de malos pensamientos entre la hondureñidad. Pero ahora está el tema de la reglamentación. ¿Lo reglamentamos o no lo reglamentamos? Los que se oponen piensan que reglamentarla es legalizarla y que por lo tanto es mejor no caer en el juego de la reglamentación y dejar que la cosa quede así como en el aire. Es decir, que la reelección que ya ocurrió, pensemos como que nunca ocurrió y que quede esto en el aire y que nunca, nunca se reglamente. La otra parte, los que lo están proponiendo piensan que una vez que ocurrió la reelección, pues es una realidad nacional y por lo tanto es necesario comenzarla a reglamentar, siendo que ya ocurrió, siendo que es real, siendo que nadie la puede ocultar, pues entonces reglamentarla para que solo ocurra por un periodo más, ya sea este seguido o alterno. Esto tiene significancia política gigantesca para el país. Si no se reglamenta, ¿qué podrá pasar dentro de 3 años en el nuevo proceso electoral? Y si no es en este, ¿qué pasará en el futuro? Cuando haya otro presidente que también quiera reelegirse y que pueda entrar en un proceso infinito de reelecciones si esta no se reglamenta. ¿Qué pasa con quienes, habiendo sido presidentes del país en el pasado, hoy quieran aspirar a la presidencia de la República? Hay gente en la oposición que quisiera tener la oportunidad de volver a votar por un expresidente. Y que por lo tanto podría estar hasta de acuerdo en que se reglamente la reelección, porque una vez legalizada, el que participe habiendo sido presidente, pues estará dentro de un marco jurídico legal y por lo tanto no podrá ser señalado de haber hecho lo que ellos señalan ahora que se hizo. No reglamentarla, ignorar qué ocurrió, hacernos los locos ante lo que estamos viviendo, ante un presidente que ya lleva medio año de haber sido reelecto y que está haciendo la función de presidente y que fue juramentado y que lleva a cabo todo el proceso, es un absurdo intentar creer que eso no existe. Y por lo tanto, si existe, vale la pena ponerle fin, ponerle término, dejar claras las reglas, pensar en el mañana. Es decir, si lo que ahora ya no podemos corregir porque forma parte de nuestra realidad, a cuenta de que vamos a cerrar los ojos a esta realidad y no vamos a reglamentar lo que puede ocurrir en el futuro. Es necesario. Hay gente como Manuel Zelaya Rosales que quisiera ser presidente nuevamente. Es más, creo que hasta lo ha planteado en algunas oportunidades la posibilidad de reelegirse. Creo incluso que fue el primero que salió al pueblo a preguntarle si se reelegía o no se reelegía antes de que ocurriera el proceso electoral anterior. Y todavía hoy estoy seguro, con todo su planteamiento, con toda la lucha que hace, con todo lo que sigue diciendo, estoy seguro que Manuel Zelaya Rosales quiere volver a aspirar a ser presidente de la República. Pues a él más que a nadie le conviene la reglamentación, en virtud de que si esta reglamentación trae como consecuencia la legalización de ese proceso, pues él podrá participar libremente en el próximo proceso electoral. Pero hay otros que ya lo fueron y que también quisieran volver a aspirar. Pero ¿y si no? Y si no es para ninguno de ellos, y si en el futuro quienes sean electos presidentes también tienen el deseo de aspirar, pues también para ellos quedará abierta la puerta si se reglamenta y se le pone fin. No es recomendable
esos largos gobiernos que ya América del Sur ha aprobado con ellos. Hay presidentes en América del Sur que han tenido hasta 4 y hasta 5 periodos. Aquí mismo en Centroamérica tenemos un vecino que tiene un gigantesco problema en su país porque justamente ha estado en reelecciones constantes y permanentes y porque no se le ha puesto reglamentación a lo que está ocurriendo. ¿Perdón? Sí, entonces dígame, reglamentarlo. O sí o no. ¿Le ponemos fin o volvemos a la razón inicial de la Constitución? Y no lo permitimos. Pero resulta que negarlo, resulta que no aceptarlo como un hecho, es verdaderamente cerrar los ojos a una gigantesca realidad que hoy estamos viviendo. La población está dividida sobre este tema. Está totalmente dividida. Hay muchísima gente que odia al presidente solo porque se reeligió. Y hay muchísimos otros que lo aceptan y lo apoyaron para que se reeligiera. Y eso tiene al país totalmente dividido. Reglamentar esta situación, darle un tono adecuado a esto para eliminarla, como piensa Karina Interiano, para volver a la realidad inicial de la Constitución de la República, para que no ocurra nunca más, o reglamentarla para que si ocurre, no sea de más de un periodo, ya sea este seguido o sea alterno. Pero es necesario que como sociedad comencemos a curar nuestras heridas. Es necesario que comencemos a ver hacia adelante. Ya de nada sirve rasgar las vestiduras viendo hacia atrás. Lo que pasó en noviembre, lo que está pasando ahora, nos incumbe a todos. Recuerda que los hondureños no estamos unidos por nuestro pasado, o no solo estamos unidos por nuestro pasado. Realmente lo que nos une a los hondureños es nuestro destino. Porque ese lo viviremos todos. Es nuestra opinión editorial.